Estamos en Bayamón, en Comfort Cone con Marcel. Marcel, ¿qué tienes para nosotros aquí? Bueno, mi nombre es Chef Marcel Cruz, propietario de Comfort Cone, y nosotros servimos pollo frito en waffle cones. Marcel, ¿cómo es ese pollo? Mira, nosotros usamos pechuguita de pollo que nosotros mismos procesamos acá en la casa, las marinamos y luego las ponemos a empanar en nuestra mezcla de especias y luego las freímos hasta que quede delicioso. ¿Y cómo usted hace pollo? ¿Me dijiste conos, sanguchitos, strips? Mira, tenemos el plato principal de la casa, que es la barquilla, como las de cualquier heladería por ahí, pero en vez de echarle mantecado le vamos a echar pollo frito adentro. Tenemos también pancakes, tenemos mac and cheese, tenemos sándwiches, tenemos papitas fritas, you name it. Bello. ¿Dónde están ubicados y cuál es el horario? Estamos ubicados en los trailers de Bayamón, que es la nueva propuesta culinaria del pueblo de Bayamón, justamente en el casco urbano. Abrimos de miércoles a domingo desde las 11 de la mañana. Marcel, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, aquí a la orden siempre. Pero me dijiste que esto es pechuga. Sí, pechuga. Es bueno que eso sonado. Picó bien también, que es importante. Sí, no es un bien overpower tampoco, pero es como... Hello, estoy aquí. Ese empanadito, que no sepa, el empanado pasa el tiempo, se pone soggy y se pone blandito. Llevamos un ratito aquí porque estamos tomando la foto y grabando el video y eso. Eso está crunchy y todavía suena bien cabrón. Vamos a meterle. Métele otro cheracazo aquí. Tenemos un video aquí. Vamos a meterle. Vamos a hacerle el cono. Este es el... Yo diría que esta es la especialidad de la casa. Sí, esa es la especialidad de la casa. La casa, el cono. Darle otro video del cono. En este nos fuimos con una salsita que está off menu. Esta es una chipotle maple mezclada con barbecue, que surgió por un cliente que venía a comer uno de los platos y siempre nos exigía esa salsa. Chipotle maple, me dijiste. Chipotle maple con barbecue. ¿Eso que tiene encima? Esos son chitos picantes, de mis hot chitos. No, está bien bueno. Gracias. También tiene salsita de queso por dentro, que nosotros la hacemos en la casa, no es de lata, ponemos perditas y lo derretimos con un poco de heavy cream hasta que creamos la consistencia que queremos. Y... ¿Para que le waffle? No, y... Bonita waffle. Esa es la combinación. Fuera gelada, esto está brutal. Venga más que a probar esto. No venga más que probar esto, probar un montón de cosas, pero esto vale la pena el viaje. Si ustedes te vayan a llegar acá. Coño, sostender están. La madre mía. Chipotle maple. Chipotle maple, no. Chipotle maple es el nombre del juego. Prueben esta salsa. Parmesan garlic. Parmesan garlic. Salsita. Esta es la salsita, Parmesan Garlic. Boom. Pero está cabrón. Hola, gente, estamos ahora en Yauco con Anaís Sweet Fire Hub. Anaís, cuéntame qué tiene Sweet Fire Hub. Pues somos wing joint, ¿verdad? Un concepto de alitas, alitas boneless tradicionales o para opciones veganos vegetarianas. Y lo que más nos distingue es que el nombre del restaurante Sweet Fire son nuestras salsas artesanales, que son 13 sabores de dulce a picante, de entre chiles exóticos como el Carolina Reaper, Ghost Pepper, Habanero, Chile de Árbol, Chipotle y otros más. Pero tenemos como variedades de cultura, prácticamente nuestra cultura está entre México, también tenemos de Canadá, de Grecia, la salsa de ajo es una receta griega, tenemos coreana como la Korean Chili Sauce, la Sweet Fire de nosotros es un mix caribeño con mexicano y oriental también, que eso es lo que le gusta en el Thai Chili o el Sweet Chili Dipping Sauce. Nuestro concepto es hot, cerveza. Nuestro menú es sencillo, son 3 combos, 6, 12 o 20, y a partir de la cantidad de alitas que tú elijas, pues vienen las demás de los acompañantes y nosotros le metemos todo, tú lo personalizas, no te especificamos algo como tal. Las alitas pueden ser bañadas, pueden ser secas, salsas aparte, pueden ser sweet and spicy, savory, sweet only. Anaí, háblame del challenge. El challenge, Kiss the Fire Challenge, ya 25 personas lo han hecho. De esas 25 creemos que como 8 o 10 lo han pasado. Y los demás pues se llevarán la experiencia. Actualmente estamos entre los top 3 de los más picantes en la isla. Nuestro silenciador está en 1.6 millones de escala. Y la salsa como tal, que es la Chavon Reaper, esa salsa es creada por mí. Nosotros mixeamos 7 chiles, entre ellos las más picantes como la Carolina Reaper, que está todavía sigue siendo el chile más picante del mundo en el World Guinness Record. Estamos en Yauco, ¿verdad? Pero bien sencillo, cuando tú coges la carretera número 52 de la Marginal hacia el Estadio Municipal Marioñato Jamil. Nuestro parking es muy extenso. Nosotros nos estacionamos aquí, como uno dice, por el juego, ¿verdad? Parque de pelota, a veces vienen jugadores, usan el estadio municipal y un día de deporte pues se acompaña muy bien con alitas y cerveza. Horario de jueves a domingo. De jueves a domingo en las noches. La abrimos después de las 2 de la tarde y estamos hasta las 10, 9 de la noche. Siempre en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Siempre publicamos con la música en vivo, usualmente viernes y sábado es lo que ponemos música en vivo. Coreana, Sweet Fire, roncaña y Sweet Fire. Bueno, pues vamos a empezar con la coreana. Ok. Con la parte de guayaba, que es la más... La más mild. La más mild. Gracias. Esta es la salsita. Todos nuestros sazones tenemos una serie de especias aparte y nosotros estuvimos experimentando cuál sazón cae mejor con el pollo, que sepa siempre lo mismo. Okay. La técnica de cocina es que la pechuga nunca salga seca también. Por más trabajoso que fuese, la gente viene aquí a llevarse una experiencia y nosotros tratamos de siempre dar la misma, ser consistente todo el tiempo con la cocina. Y que sea calidad, que valga la pena. Que cuando regresen sea lo que es, recordar. Sí, definitivo. Exacto. Definitivo, no está seco, está súper tierno. Esa es la coreana. Es la coreana, volvemos para la coreana porque está súper buena. Necesita. Entonces eso. Ahí. Crunchy, crunchy, no blandengo. Mirala aquí. Esta es la salsa de barbecue roncaña. Roncaña. Hay diferentes casas de sabores de pitol porque nosotros compramos la tradicional de boricua, que es la de fruta. Mayormente a base de cereza, muchas cerezas, pero es mix de fruta. Como el pollo sabe mejor. Sí, no, no. Es que ustedes de inicio, pero esta roncaña. No, sí, pero que... Como que cuando se mezcla con el pollo, está... Como que el toquecito que le faltaba. Espectacular. Entonces, pedimos una salsita que es la Sweet Fire, la salsa de la casa, dirías tú que es. Es de la casa, es de piña, con ajíes caballeros que son de Puerto Rico, esos chiles, y habanero rojo. El habanero rojo no es, como algunos piensan que es mexicano, el habanero rojo originalmente es de aquí del Caribe, son de las Islas de Vírgenes. Okay. Esa pica, pero es bueno, tiene sabor. La idea de nuestros piques, exacto, que mucha gente ya nos han dado bastante reconocimiento por eso, es que no es como que agarramos una salsa y decidimos mezclarlo con otra para crear un sabor. Nosotros empezamos... No pica porque pica. Ah, wow, pero olvídense de pote por ahí, vengan aquí, pero